Durante la cuarta ronda del sistema suizo, Cloud9 y Fnatic se enfrentaron en el famoso clásico entre Norteamérica y Europa, donde el equipo derrotado quedaría fuera del mundial. Es por eso que hoy, en Crónicas de Combate, hablaremos del tercer juego de esta serie y de la pelea clave que le permitió a Fnatic imponerse sobre su viejo rival. Iniciemos con un poco de contexto. La serie comenzó con un Cloud9 dominante en el juego 1 e imponiéndose a su rival, a pesar de haber tenido un par de retrasos a la hora de acabar la partida. Fnatic respondió con un juego 2 lento pero contundente, aprendiendo de sus errores del juego anterior y logrando el empate de la serie. Con esto dicho, vayamos al momento clave del juego número 3. En el minuto 18:40, ambas escuadras se disputaban el Dragón de los Infiernos y ejecutando diferentes intercambios, siendo la entrada de Humanoid con abducción sobre Blaber y el equilibrador de Oscarinin lo que le dio inicio al combate a favor de Fnatic. Esta agresiva entrada separó a Sven del resto e impidió a Cloud9 poder avanzar, debido al daño en área de Rumble y la reducción de daño de Sylas obtenida por la voluntad inquebrantable que había robado, por lo que el número 2 de Europa pudo llevarse el dragón con relativa facilidad. Luego de esto, Fnatic retrocedió, y es aquí cuando Cloud9 por fin logró acabar con Humanoid, y se dispuso a perseguir al resto del conjunto europeo. Sin embargo, tres jugadores de Norteamérica pasaron por la estrecha entrada a la jungla desde el río, y se vieron atrapados por el cataclismo y la tormenta magnética, además del daño en área de la Vigilia de Luz Lunar versión Infernum, siendo este último clave para acabar con MNES y dejando muy malheridos a Blaber y a Fudge. La nube norteamericana no dejó de insistir y cargó sobre Noah, aunque el tirador logró sobrevivir ya que contaba con sus hechizos de invocador y además por la protección de Razork y Oscarinin. Ambos se encargaron de limpiar con el resto de los enemigos, excepto por Berserker, quien a pesar de la tormenta de plumas no consiguió derribar a Noah y vio imponente cómo todos sus compañeros cayeron. Revisemos nuevamente la jugada, la cual está dividida en dos partes. Al comienzo, la disputa por el dragón es de 4 contra 4. No obstante, Oscarinin utiliza su teleportación unos segundos antes que Fudge, quien demora demasiado en utilizar la propia, así permitiéndole al Rumble agruparse con sus compañeros justo cuando Sylas utiliza la usurpación para robar la voluntad inquebrantable de Alistar y entrar así a la pelea, combinando su daño y la durabilidad de esta definitiva de Alistar junto con el equilibrador del Rumble. Es apenas hasta ese momento que llega el Jax, quien trató de acabar con Sylas, renunciando, de forma definitiva, al dragón. En esta segunda parte es donde Cloud9 toma confianza y persigue a su rival siendo un 5 en contra de 4 y con el Alistar flanqueando por la izquierda. Aunque la idea era buena por la ventaja numérica, la escuadra de Norteamérica se sobreextendió buscando a Noah, cayendo en la trampa de Fnatic, quienes a pesar de no tener a Humanoid ni tampoco el equilibrador, sí contaban con un gran poder de iniciación combinando el cataclismo y la tormenta magnética para encerrar a MNES, Fudge y Blaber, además de cortarle el camino a Berserker, quien junto con Sven se encontró aislado y sin poder ayudar a sus compañeros. El resultado de esto es la muerte instantánea de LeBlanc y una nueva iniciación forzada de Cloud9 con Fudge, Sven, Blaber y Berserker, todos utilizando sus respectivos destellos para intentar acabar con Noah, quien no solo sobrevive hasta la tormenta de plumas, sino que además consigue llevarse la última kill sobre Xayah. Podríamos decir que Cloud9 pecó de sobreconfianza, ya que, si bien contaban con la ventaja numérica, perseguir a Fnatic en su propio terreno acabó convirtiéndose en un túnel de visión que los europeos castigaron, ya que su composición aprovechaba muy bien los espacios cerrados. Aphelios estuvo gran parte de la pelea bien protegido y con todos sus hechizos de invocador, por lo que buscar atraparlo de manera frontal resultaba ser un plan muy ambicioso. Esta pelea terminó siendo lo que Fnatic necesitaba para dominar el resto de la partida, pues se trataba del tercer dragón antes de los 20 minutos y el comienzo del escalado que los europeos no desaprovecharon. Cloud9 lo intentó, pero cayeron en la trampa de Fnatic. ¿Crees que Cloud9 podría haber respondido de mejor manera a esta pelea y llevarse la serie? No olvides compartirnos tu opinión en la caja de comentarios. Por cierto, te recuerdo también que sigas toda la cobertura de Worlds 2023 por los canales y redes oficiales de la LLA.